has de firmar. Vale, mira. Són 32 les de firmar. Però quería preguntar. Isabel Mateu, i així és. Gràcies, Reina. Però per ordinar el que es algo de lo que siempre pues, he creído vamos, que requería involucrarse y defender. Sigo muy pendiente pues, de tratar de transmitir, sobre todo a la gente joven, pues, la importancia de la comunicación solidaria. Bueno, pues no es lo mismo cuando uno está contando algo sobre el tsunami, cuando no el de Japón, sino el que recordáis de hace unos años atrás, Indonesia, Tailandia, etcétera, cuando pues, prácticamente el 90% de los titulares y casi todos los artículos hablaban de tragedia en el paraíso devastado. Entonces, claro, nadie se preguntaba el paraíso para quién, porque el paraíso es para los turistas que van, no para la gente que vive ahí, que no es ningún paraíso, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones, bueno, pues ahora creo que tengo otra vez la enorme fortuna, y me vuelvo a sentir otra vez tremendamente agradecida, de poder estar hablando de todo esto, ¿no? O sea, y teniendo contacto con colegios, teniendo contacto con universidades, con centros de cultura, es decir, que es otra manera, ya digo, de estar en la primera línea, así que creo que otra vez vuelvo a ser muy afortunada. Y es cierto que para mí me es muy difícil separar mi vida de mi profesión, ¿no? Porque verdaderamente no sé dónde empieza una y dónde termina la otra. Es una auténtica pasión y creo que he hecho, pues ya digo, todo lo que he podido y he sabido por hacerlo lo mejor posible, pero que al mismo tiempo no es igual que lo que hago ahora, tampoco es solo generosidad, ¿no? Sino que realmente yo, como digo, lo disfruto muchísimo y me enriquezco muchísimo, porque creo que todas estas cuestiones son de ida y vuelta. Cuando entré en la escuela de periodismo, me hacían hacer, aparte de este examen de ingreso, una pequeña memoria explicando por qué quería hacer periodismo y definiéndome, ¿no? Y entonces yo puse que era curiosa, inquieta e insaciable. Yo lo pregunto muchas veces porque digo, pues ahora tengo 66 años, voy a hacer 67 y sigo siendo igual. O sea, es decir, que acabo de volver por eso, de hacer un viaje en coche por México, me voy al final de mes a Alaska, o sea, y continúo pues, interesada por mirar y por aprender y por tratar de compartir pues, eso que tengo la suerte, ¿no? De aprender. Realmente no fui muy crítica, públicamente muy crítica, ¿no? Porque realmente creo que, sinceramente, una parte de que me parece un agravio el realmente valorar, o sea, decidir que se prescinde de la gente en el razón de edad, discriminatorio y en sí mismo. Pero aparte me parecía que cómo se puede hacer algo tan tremendo como esa ruptura, ¿no? Entre la gente que llega, la que está, perder toda la memoria de la empresa, bueno, a ver, malgastar hasta cierto punto los fondos públicos que se han utilizado en formar a esas personas. Yo no me quejaba tanto por mí, que ya cuando en ese momento cuando ya iba en la filla parecía que se iba a poner sin ejecutar el ERE, yo ya iba a tener 62 años, por tanto, pues bueno, 62, o sea que ya de hecho pues, estaba ya casi a punto de jubilarme, ¿no? Pero que la protesta la hacía por todos estos compañeros que tenían 52, 54, 55, o sea que, en fin, que me parecía tremendo, ¿no? Pero a mí personalmente no me he tratado mal. Entonces yo no lo vi mal por eso, porque realmente yo personalmente lo vi mal por los demás. Pero yo personalmente no, porque entonces claro, me fui a Pekín, nos fuimos todos juntos,
estuvimos haciendo el año olímpico y no solo eso, sino que cuando terminó las Olimpiadas, que ahora pues sigues hasta final de año, hasta 2009, pero dijo, pero si no te quieres ir, o sea, bueno, ya veremos cómo lo arreglamos. Y entonces fui yo la que le dije, digo, no, ahora ya no, digo, me voy, digo, porque ahora lo que no me parece coherente es yo haber estado diciendo que estoy protestando por los demás, no por mí, porque a mí me quedan 2 años y entonces ahora quedarme yo. No, o sea, quiero decir, no me parece serio. Digo, entonces me voy. Pero realmente a mí me trata. O sea, pero eso no es lo normal. O sea, quiero decir que se ha tratado muy mal, o sea, a la mayoría de los compañeros de televisión que se fueron. Muchos se fueron encantados, porque querían irse y estaban. Era un ERE absolutamente de lujo, ¿eh? Podéis imaginar, ¿eh? Porque era un ERE cobrando prácticamente lo mismo que trabajando hasta los 25 años, en fin. O sea, una cosa completamente que no se entiende cómo se puede sostener. El gran drama ha sido que se ha producido esa, digamos, sinergia de empresas. Entonces, ¿qué ocurre? Que las compañías mediáticas son compañías que tienen de todo, que tienen una cadena de hoteles, fábricas de zapatos, fábricas de armas, como tiene la NBC, que es la dueña de su dueña General Electric, la NBC americana, es decir, todos los medios franceses están vinculados al complejo industrial armamentístico, es decir, que hay toda una serie de promiscuidad de medios, negocios y política, que son tres esferas que deberían estar absolutamente separadas y están completamente mezcladas. Y entonces, al haber habido esta promiscuidad, pues que han cambiado los objetivos y entonces ya el periodismo no tiene esa vocación de servicio, ¿no? Que es lo que le caracteriza y por tanto no puede ejercer ese papel de control de los otros medios, porque está vinculado a ellos, ¿no? Pero lo que sí que es tremendo es que en nuestra sociedad occidental nos han hecho creer, es decir, les han hecho creer a la gente más joven, a vosotros, los adolescentes, etcétera, que eso ya está ganado y que esa tontería de la igualdad es cosa de cuatro feministas trasnochadas que bueno, estas tal, y ya están. Y entonces ya pues, tienes acceso a la universidad porque tienes supuestamente acceso al trabajo, ya luego no se habla que te paguen menos o que tal, y que no sé qué, etcétera. Bueno, ya está conseguido. No es verdad, o sea, no está conseguido. Y además, no solo esto, sino que como sí que hemos avanzado mucho y hemos avanzado ya cada vez más, estamos en la tropa, estamos a tope. En el mando, poquísimo, pero mucho más de lo que estábamos antes. Entonces, como hemos avanzado demasiado, o sea, entonces hay que cortarnos, ¿no? O sea, un poco también, porque bueno, vale, no vaya a ser que esto vaya mucho más para allá, ¿no? Y entonces, ¿qué se está difundiendo, sobre todo por los medios de comunicación? Esa imagen, otra vez, de que en las series de televisión, en la espectacularización de los programas, está siendo otra vez de la mujer objeto, ¿no? O sea, es decir, preocupada por la cosmética únicamente, por el príncipe azul que tal, por gustarle a Menganito, y te encuentras en las universidades chicas que te dicen, cuando estoy haciendo, si yo Marina, que no habla de universidades, los cursos, tal, que te dicen, no, yo me querría ir fuera con un Erasmus, pero es que mi novio no me deja. Y claro, yo, mira, perdona, si vas a seguir por ahí, yo ya no tengo nada más que decirte, ¿no? Es decir, estamos volviendo a reproducir, o sea, hacer una involución hacia atrás, ¿no? O sea que verdaderamente hay que tener mucho cuidado, porque en un seminario que estuve hace un par de años, no después de volver a Ginebra, hablando de todo esto, periodismo, género, etc., se dijo que tengamos cuidado, un americano, ¿no? Que tengamos cuidado porque dijo, las mujeres, ahora vuelven muchas mujeres en la política, ¿no? Entonces cuando hablas de que no hay, esto pues, en el mundo occidental hay muchas mujeres en la política. Y entonces él decía, pero no hay, acabo de decir, en la economía. Es decir, que cuando se ve la foto del presidente con los grandes presidentes, los presidentes de las grandes empresas del país, pues aquí hay una letra más que yo, pero acá ya ni ya porque ya no está. La letra en Francia, etcétera, pues a lo mejor hay 3 o 4, pero hay poquísimas. Entonces este americano decía, están en la política, ¿no? Están en la política, pero no están en la economía. ¿Por qué se las deja estar en la política? Porque la política ahora ya no pinta nada, la que manda es la política.